Buenos días, mis corazones hermosos. Empieza un nuevo día, gracias a Dios. Aquí estoy calando mi cafecito en mi cafeterita personal, como digo yo. Es la que yo cojo para mí, porque sola. Entonces, pues miren qué rico cuál es el café. Deseo que todos hayan amanecido muy bien y con ánimo, porque vamos a ir a comprar algunas cosas que ya se están agotando en la cocina. Hoy no vamos a... No enseñarle luces, no creo. Entonces, pues hoy vamos de shopping. Les voy a mostrar un poquito de la carretera y algo de lo que pueda grabarle dentro de la shopping. Y pues así para que vean los precios y demás. Y a mostrarle ahora cómo está la vaina. Miren esto, mi gente bella. Díganme que eso no es precioso. Desde dentro verlo, por supuesto. Miren, es que más. ¿Quiere que le digan algo? Que la ardilla loca que siempre anda por ahí, yo creo que muy difícil que ande por aquí, porque miren la altura que tiene esa nieve. Es decir, que si la ardilla le da por salir, la cola, como único, si la lleva para arriba, sabe que se le vea. Porque está bien alta la nieve. Corazones, entonces, vean aquel pinito. No está bueno aquellos pinos, porque todos están... A salir un zoom para que lo vean mejor. Vean qué hermosura, vean. Están cargadísimo de nieve. De veras que a mí esta vista me encanta. Porque es que se ve tan lindo. Ahora miren para el otro lado. Miren la mata que tengo aquí en el patio, el árbol. El pelado este que se quedó pelado, porque claro, por el invierno. Miren cómo está blanquito con la nieve. Porque está haciendo airecito. Pero vean esto. Miren aquellos techos, cómo están. Bueno, como está este también, pero no puedo salir a enseñárselo porque me entierro hasta la rodilla. Pues como pueden observar, ya vamos de carretera rumbo al pueblo donde compramos todo lo que necesitamos. Pues claro, no lo voy a grabar los 20 o 30 minutos de carretera, pero lo voy a mostrar para que vean un poquito de cómo estamos y de paso se refresquen la vista con el frío de la nieve. Miren, esta es una iglesia, ahí está el nacimiento del niño Jesús, que ahora debe estar un poco frío, pero ¿qué hay? Pues ya llegamos a la tienda. Vean por aquí, aquí tenemos las frutas. Por ahora dice ahí que será las fresas. Ahí, $4.98 por esa semana nada más. Y pues la cajita de kiwi, $3.98 y así por el estilo. Acá están las verduras, los vegetales. A vista rápida porque veo gente mirándome con cara de feo. Miren qué bella orquídea. Pues hay mucha música, así que van a tener que solo ver y no escuchar. Tomate a $2.48 la libra, el pepino a $2.25, por acá más. 5 cabezas de ajo por $1.88. Empezando mirando a ver si encuentro un chorizo que estoy buscando, porque he visto pero es tan picante y no quiero de eso. Además no saben igual, no saben a chorizo.
este vehículo tampoco no es mucho de mi agrado porque son tirillas muy finas. Entonces, pues sí, se coge para desayuno normalmente, pero yo las preparo, pero no me gusta. Este es otro tipo de bacon, vale $12.99. Bueno, después que paguemos, les sigo mostrando un poquito y les muestro todo cuando llegue a la casa. Más el costo, lo que costó, ¿ok? Miren qué lindo se ve el centro del parque, pero ¿quién llega allí? Nadie, porque no hay camino. Miren, todo está lleno de tierra. Pero se ve bien bonito. Con sus lucecitas de colores que no sé si se aprecian bien porque todavía no están tarde, pero está bello. Tiene dos. ¿Será que ven que tiene dos venaditos? Miren, hay un acercamiento. Pues nada, mi gente, aquí estamos aquí de Blancanieves sin enano. Los chicos aquí no van a poder venir a echar su jugada por ahora. Señores, miren las montañas, que hay de nieve. ¿Pueden creer eso? Pues por aquí otra iglesia de camino con otro nacimiento diferente, pero nacimiento al fin. Toda la carretera tiene muchas iglesias, tanto católicas como de otros tipos de cristianas iglesias. Ahora voy a llegar a este store. Italiano, Nonni Luigi Conti, a ver qué es lo que encuentro aquí, a lo mejor hay algo sabrosillo, no sé, vamos a ver. Pero seguro que no voy a poder grabar. Porque regularmente en estos stores así no se pueden grabar. ¡Ya en casa! Bueno, ¿vieron allí donde les dije que iba a entrar un momentico? En el Nonno Luigi Conti Meat, es como un store italiano, bueno, de origen, de nombre, whatever. Y pues por fin terminé comprando este pedacito de bacon. Porque aquí el bacon que normalmente uno consigue en la Chopi, normalmente son las que le enseñé allá en la Chopi, las finitas que les dije que no me gustaban. A mí me gustan estas, que uno puede hacer de todo con ellas. Entonces, bueno, este tiene masa. Que también tiene gordito, lo que no es muy usual en que yo encuentre esto así. Está como condimentado. Pregunté sobre todo si no tenía picante, porque a mí me gusta picante, pero no picante, que me acabe con el estómago. Y pues creo que esto tiene un poquitico de pimienta negra, Dios sabe. Bueno, a última hora le quito la primer capita. Y estuvimos pagando por este, como pueden ver, por este pedacito. En sí son 2 libras y el pago fue $18.98 porque cada libra cuesta $9.99. Y pues nada, aquí está. Bueno, esto es parte de lo que compramos. Esta caja de leche, crema para el café, este tarequito, este plástico es de carne de res, como pueden ver ahí arriba, salada, primera vez que lo compramos. Esto yo nunca lo he comprado, espero que me guste. Pues un plato o fuente con 1.467 kilogramos, ahí pueden ver, de alitas, porque a mí me encanta ponerlo en la freidora de aire, a mí me encanta. Entonces compramos eso, claro que no se va a comer todos los días, de vez en vez. Y este tarequito, digo yo, costó $17.75, ahí pueden ver.
Y pues ya aquí también le puedo decir, ahí pueden ver la cantidad que traje. Por aquí compramos mantequilla. Aquí queso feta, que me gusta mucho. Ya este se lo enseñé, que esto fue aparte de esas compras. También compramos este, es como especie de un pan o algo así, pero que queda delicioso, que es lo con lo que se rellena dentro el turkey, cuando se va a hacer turkey. O en su defecto, si no lo quieres rellenar, lo puedes hacer aparte. Este, otra botella de aceite, este sazonador que me encanta. Paprika, más paprika, porque acuérdense que yo no cocino con tomates, en algunas ocasiones nada más. Aguacate. Esto ni dicen de dónde vienen ni a dónde van. Pero me imagino que son de México, casi siempre. Pues aquí tenemos mantequilla de maní o peanut butter. Jugo de mango, compramos dos de mango y uno de guayaba, pero no sé por dónde andan, por allá creo que lo trajaba. Este paquetico de 5 cabezas de ajo, así lo nombramos nosotros. Y hasta por cierto que hay uno que está retoñando. Aquí unos guineos, una mano de guineo, este pan inglés que come son mucho tostaditas. Aquel es el pan que como yo, que es pan blanco. Mandarinas, una cajita, pistachos. ¿Qué más? Una pasta dental. 3 latitas de tuna. De atún, que me encanta también. Mermelada de fresas. ¿Qué más por aquí? Compramos un boniato porque tenemos como 2 en el frío, entonces no necesitamos tanto. Somos 2 personas aquí. 2 papitas, 3 papas de este, que me gusta este color, porque en el frío tenemos como 3 también, pero en el de la amarilla. Este ramo de lechuga. Vean qué rico se ve, qué fresquito. Y este jabón para fregar. Bueno, para fregar a mano, porque en la fregadora, para cuando uno va a fregar algo a mano, porque aquí en la fregadora se utiliza una pastilla, que de esa hay, por eso no compramos. No sé si dije de estos 2 que compré chorizo, que costaron $6.74. Estos 2 choricillos. Y pues ya, esa fue la gran compra de hoy. Aquí está todo. Arroz no compramos porque estas son compras extra, porque sí, también miren qué ricas están. Uvas, claro que tenemos que lavarla todavía. Miren qué hermosas están estas uvas. Grandísimas, no sé si se perciben, pero me encantan. Me gustan más estas que las verdes. Entonces, también compramos este paquetico de limón. Bueno, le dicen lima por acá, pero en mi país, en mi lengua original, tanto amarillo, verde o del color que sea, son limón. Por acá al amarillo grande le dicen limón y a esto le dicen lima. Yo no sé por qué, porque en mi país conocemos como lima una fruta que es parecida a la naranja, pero es verde como el limón, pero no es ácida, es dulce y tiene un sabor diferente. Si algún cubano ve el video y sabe lo que es lima, pues no me dejará mentir. Yo supe lo que era, pero yo la comí. Entonces, pues ya, eso fue todo. Esa es la compra extra que uno hace de fin de semana para la próxima semana y demás, porque la compra grande o general, una vez cada 15 días, digamos, una compra grande, que es donde tú compras el arroz, el azúcar y todo. Pero ya después tú vas comprando lo que se va, tú estás mirando que está quedando poco, que ya se está acabando, entonces vas haciendo estas compritas. Que estas te duran un montón de días también, y más si son 2 personas como somos nosotros. Y pues eso es todo por el blog de hoy. ¿Por qué me sacaron esta vaina de aquí? Eso es todo por el blog más de hoy. Fuimos de shopping. Y pues bueno, esto fue
el costo de todo lo que compramos, gastamos 146.37 y 1.50 de taxas, subió a 147.90. Y pues eso es aparte a los 18.90 y tanto del pedazo de vehículo, de las 2 libras de vehículo. Pues vean, ahí está todo. Con esta grande vista de comida los voy dejando. Espero que les haya gustado el blog de hoy. Deseo que hayan tenido un maravilloso día, saludable y exitosos todos. Les mando un fuerte abrazo. Si son nuevos por el canal, por favor, compártanlo. Suscríbanse si les gustan. Den like si lo que vieron les gustó. Lluvia de bendiciones para todos. Recuerden que les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo y chao.